Hello, my name is Cristina Vives. I'm a curator, art historian. I'm one of the founders of the Studio Figueroa Vives in Havana. You are right now with me in my studio, that is the Studio Figueroa Vives. I'm surrounded by Cuban art. In my back is Belki's work, part of the family collection. And I'm very proud, I feel very honored to be the curator of Encame, an exhibition, a retrospective of Belki's Ayón, the Cuban printmaker. Probably you know that the show, Encame, started to round to make a tour in the United States in 2016. The first venue over there was the Fowler Museum at UCLA. It is California, it is Los Angeles. Then the show moved to New York, to El Museo del Barrio. The work over there had the perfect dialogue, in my opinion, as curator, with the art community and with everybody in Manhattan. Why? I think it's because the relationship between Cuba, Cuban art, Latin America, Latin American art, and the New Yorkers and the multicultural city in New York. From El Museo del Barrio, the show continued traveling to the Kemper Museum of Contemporary Art in Kansas City, Missouri, then went to Houston, the Station Museum of Contemporary Art, a great, great show, both of them. Continued to Arizona, Scottsdale Museum of Contemporary Art, too, another great experience. And finally arrived to Chicago, 2020. The show was open only 2, 3 weeks. We had to close, so I was missing the contact with the Chicagoans. 1 year after, we are still in pandemic time. So we need to be careful. We have to be in distance. But because I'm missing a lot, the possibility to talk with the people, to touch the work in front of me, to walk around the gallery, to attend to every single inches during the installation process. I was thinking what to do, to make your visit close to me. Then I thought, let's do it reverse. You are coming to Havana. We are going to do today a very short but very interesting tour visit to the house of the family of Belki's Ayón. You will meet the family, you will see the headquarters of the estate, and you will see from here, El Vedado neighborhood to La Víbora neighborhood, you will see a little bit of Havana. So you are invited, go with me. Let's go. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muy bien. Bienvenida. Gracias. Y qué bien mantienes tu ¿Qué le carro, parece? ¿eh? Sí, el Sí. Ford del año 1956. 56, bueno, pues tiene 64 años. Exacto. Y esta es una zona absolutamente de unión del Vedado con el cerro, con la Víbora y el camino al aeropuerto. Y ahora sí estamos en Boyeros y en la Víbora. Tomamos aquí a la izquierda, que es la Avenida Santa Catalina. Si tú viniste, pero en esta explanada fue el concierto de los Rolling Stones. Tú Yo no vine. no viniste, yo sí. Yo no soy especialmente fanática a los Rolling Stones, pero eso era un concierto histórico. Estamos hablando de uno de los más gigantescos conciertos que se han hecho en este país al aire libre y simbólico porque fue en el periodo muy corto de apertura e interconexión con Estados Unidos que impulsó Obama. Mira, si te das cuenta, Alejandro, el cambio de la arquitectura es totalmente diferente del Vedado a toda esta zona de la Víbora, aunque hay algún que otro ejemplo de casas fabulosas de los años 50,
En realidad todas las casas son casas de la década del 20, 30, máximo 40. Y eran casas abiertas. Cuando digo abiertas era que toda esta cantidad de rejas de muy diferente calidad y muy diferente diseño, esto no existía. Las casas desembocaban en portales, jardines, directamente a las aceras y a las avenidas. La obsesión por las rejas, que es absolutamente presente, es tan reciente como la década del 90 en nuestro país. Tan pronto como enero de 1990, Cuba entra en una crisis absoluta en todos los sentidos. Inmediatamente después del colapso del socialismo en Europa, de la caída del muro de Berlín, es justo la década del 90, la época, la década completa en que Belky Jayón hizo su obra. Ella se graduó del Instituto Superior de Arte en el 91. O sea, se graduó justo en el momento más álgido de la crisis. Y ese es mi punto de vista como curadora y además como testigo de la época y como amiga de Belky que fui. Cuando analizo su obra no puedo aislarla de las circunstancias en las que ella la crea. Y es cuando entonces entiendo perfectamente ese drama que contiene la obra de Belky, la cantidad de violencia que hay contenido en los mensajes de cada una de sus obras. Y si piensas que Belky muere, se suicida en el año 1999 con 32 años, estamos hablando de una joven artista que realiza su obra en no más, profesional más madura, en no más de 10 años, y lo hace en uno de los periodos más difíciles de la historia contemporánea de este país. Ok, adiós. Besos a la niña. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Yaiza, ¿cómo estás? Pues estamos ya en la casa de la familia Jayón Leyva, que es el corazón además del estate de Belky Jayón, y que me ha abierto la puerta es Ernesto Leyva, el estate de Belky. Yaiza es la hija más pequeña de Ernesto y de Katy Jayón. Yaiza es la sobrina de Belky. Y este señor que está aquí es Eugenio Jayón, el padre de Belky y Katy Jayón. Él con María Manso, su esposa, son los padres, pero además son la columna vertebral, ¿es o no es? Sí. De esta familia. A Eugenio le diré todo el tiempo cuando me refiera a él chino, porque todo el mundo lo conoce como el chino Jayón, por su ascendencia china, y de eso no vamos a hablar. Bueno, como parte de la visita hay algo imprescindible en esta introducción a la familia, y es presentarles también a Katia. Katia Jayón, quien fuera por 20 años el estate de Belky, su hermana mayor, doctora en medicina, una mujer fabulosa, que fue capaz de trasladar su espíritu científico a la organización del estate. La magnitud de esa obra y la manera en que estaba dispersa por el mundo en el momento en que Belky muere implicó para Katia y para toda la familia una labor de rastreo internacional y de lograr que toda esa obra volviera a La Habana. Y es eso lo que permite que hoy se puede hacer una acción como la que hace el State, llevar una exposición tan grande como Encame a que recorra el mundo, es solo el resultado de haber tenido en Cuba salvaguardado, restaurado, catalogado la obra de Belky. Esa labor es una labor que nosotros le debemos a Katia. Hace ya 2 años va a ser próximamente que no está con nosotros, pero está aquí, ahora con nosotros, y le rendimos el homenaje que siempre en vida le dimos. Quiero, ante todo, presentar
a las Sicanes. El personaje de Sicán, que por suerte la familia lo tiene muy bien representado aquí en la sala de la casa, es el eje de la leyenda Abacuá, leyenda sobre la cual Belkis se monta para crear toda una imaginería, toda una, en cierto sentido, fabulación, pero también es la leyenda en la cual ella se apoya para expresar sus necesidades como artista, pero los aspectos más fundamentales de su época. Sicán no era exactamente el eje de la sociedad secreta Abacuá, pues la sociedad secreta Abacuá, como sabemos, es una sociedad solo para hombres. ¿Cómo es posible que una mujer haya sido el eje de esta leyenda? Esto se convierte un poco en una contradicción, pero al mismo tiempo en una ventaja para la obra de Belkis. Cuando Belkis asume a Sicán y se identifica con ella y le traslada a Sicán muchas de sus preocupaciones, Belkis está haciendo no solo una simbiosis entre ella y su personaje, sino está haciendo una simbiosis interesantísima entre religión y realidad en Cuba, entre una sociedad de hombres y una presencia femenina. Nunca Belkis fue ni una defensora feminista, no era necesario en su época, no era necesario para su personalidad. Nunca fue una persona religiosa, nadie en la familia lo fue tampoco, pero tampoco Belkis tuvo entre sus conflictos el conflicto racial. Estamos hablando de algo muy común en la década del 90 entre el arte cubano, de la cual Belkis es parte, y estamos hablando de la posmodernidad, ese momento en que casi todos los más importantes artistas cubanos de la época tuvieron que tomar herramientas para, en medio de la crisis y de la censura que efectivamente existía, camuflar verdaderas intenciones detrás de herramientas muy diversas. Belkis usa, en el mejor sentido de la palabra, la sociedad secreta Abacuá, usa los personajes de la leyenda, les da cuerpo, arma toda una imaginería fabulosa para poder expresar sus necesidades personales como artista, pero sus necesidades como ser humano y los conflictos de su época. Una postura frontal de dignidad. Aquí estoy, retrátenme, soy yo, Sicán, una mujer poderosa. Está también una mujer que es poderosa porque está vinculada con toda esa religión, o digamos toda esa leyenda, a través de los signos, y los signos son el lenguaje. Ella manejaba también el lenguaje a través de su propio cuerpo y los signos sobre su cuerpo. Hay una Sicán en la que considero clave en el discurso de Belkis, y es esta que ella tituló arrepentida, pero arrepentida entre signos de interrogación. Arrepentida realmente, esta figura de Sicán rasga su piel. Es como descubrir su verdadera interioridad. Quita lo externo, trata de mostrarse internamente y entonces no se arrepiente. Aquí están la Sicán de la leyenda y la Sicán mujer con la fuerza de no arrepentirse de sus hechos. Y hay una Sicán que, en mi opinión, cierra este periodo, que digamos es el periodo de 1989 al 93, en el que Belkis hace un estudio del personaje y le crea al personaje una fuerza. Ese periodo cierra para mí con esta obra, Sentencia, que es la que marca ese momento difícil en que la Sicán está condenada a morir, muestra las marcas en su mano, está violentamente mezclada con una atmósfera muy agreste, y es la Sicán que va a morir. Yo quiero ahora que presten mucha atención a una pieza que la vamos a ver a través de una fotografía. Esa bellísima joven es Belkis, con 20 años, 1988, frente a La Cena. La Cena es una de las obras paradigmáticas de su carrera. La Cena en la exposición en CAM está representada en sus tres momentos. En la matriz,
que fue ejecutada en 1988, una matriz absolutamente impresionante por su calidad técnica. La primera impresión de esa matriz en color, aquí estamos a Belki frente a esa primera impresión, y en la exposición vemos la impresión de la escena holográfica en blanco y negro, que realizó Belkis 3 años después, 1991. Cuando Belkis, con 20 años, hace la escena, una de las primeras piezas en las que despliega en multipartes una representación, la hace gigante a partir de segmentos de no más de 50 por 70 centímetros. Cuando hace esto en color, queda insatisfecha. Bueno, 3 años después, cuando se gradúa del Instituto Superior de Arte en el 91, Belkis decide imprimir nuevamente la matriz, pero lo hace en blanco y negro. Lo mismo hace con La Familia y con muchas otras piezas, que son piezas que en el año 88, en esta exposición que se llamó Propuesta a los 20 años, eran a color. Belkis hizo un cambio del color, lo abandonó totalmente, no lo retomó en su carrera hasta muy al final de su vida, y no lo hizo tampoco con fuerza. Es que estamos hablando de 1991, y ya yo les comentaba cuando empezó la crisis post-muro de Berlín en Cuba, la crisis post-socialismo europeo, y que implicó un drama en la vida social y, por supuesto, un drama para la vida artística de Belkis y de todos sus contemporáneos. Quiero centrarme ahora un momento en qué ocurrió con la obra de Belkis antes de la cena, antes de 1988, antes de Propuesta a los 20 años. Ella estudiaba en San Alejandro, en la Academia de San Alejandro, estaba interesada profundamente en el grabado, tenía que practicar el linóleo, la xilografía, la litografía, la punta seca y, por supuesto, la colografía. En esta pared, a lo largo de este hall, vamos a encontrar obras de todo ese periodo. Pero lo curioso no es solamente la técnica, las múltiples técnicas que ella practicó. Lo interesante es cuáles eran los temas que desde sus primeros momentos estudiantiles estaba decidiendo que ese sería el eje de su objeto de trabajo, objeto de investigación artística posterior. Y en este periodo, en estas obras que corren desde el año 84, 85, hasta el año 87, 88, o sea, en este periodo estudiantil, Belkis analiza lo que diríamos who is who en la leyenda. Ella trata de enfocarse y en describir los papeles, los roles que en el antiguo calabar africano desempeñaban los distintos personajes que se convirtieron en claves dentro de la leyenda Abakuá. Belkis se enfocaba en las siluetas, iba a las esencias, hacía una obra prácticamente abstracta. Nosotros no podemos decir que ninguna de estas piezas representa una escena que pudiera tener similitud con una escena real. Estamos hablando de la síntesis de una idea, la síntesis de unos personajes, la síntesis del concepto y del rol social, económico, político y religioso que estos personajes cumplían dentro de la organización tribal del antiguo calabar africano. Otro elemento interesantísimo en este periodo tiene que ver con la forma, pero no solo con la forma, es la manera en que Belkis comenzó a multiplicar las diferentes piezas, ejecutándolas en partes, sumando partes. Seguía siendo bidimensional, pero en la ruptura de la forma, en la superposición de una parte con otra, Belkis intentaba ampliar, modificar la estructura del grabado tradicional, pero también convertirlo en algo un poco más allá, algo que ella sí desarrolló totalmente a partir del año 1991. Esta periodo es el periodo que yo en el discurso curatorial le llamo la leyenda, y es justamente eso, definir lo que fue la base después y que ella transformó en el Vía Crucis.
En 1995, Belkis tomó también un rumbo interesantísimo en su trabajo y lo hizo con una exposición que la realizó en Alemania, en la ciudad de Bremen, en la iglesia Santa Bárbara. La iglesia era católica y en esa iglesia Belkis descolgó las representaciones del Vía Crucis tradicional de la iglesia y en su lugar colocó muchas de 14 piezas, las 14 estaciones, pero muchas de las que están aquí en este comedor. Lo que me interesa sobre esto es cómo ella reunió un grupo importante de obras que había realizado entre 1993 hasta ese momento, 1995. Les había dado un orden alegórico a las diferentes estaciones cristianas y le dio a cada una de las piezas un segundo título. Ese segundo título es un título tomado de pasajes bíblicos. Entonces es un momento importantísimo para llegar a otra definición más sobre la obra de Belkis. Ella fusionó aquí las imágenes de una Sikán en diferentes momentos de su vida, representaciones que podían estar relacionadas con la leyenda Bacuá, pero las imbrica mediante un título y mediante la disposición en este espacio ritual, que es la iglesia de Santa Bárbara de Bremen, las ubica, les cambia el sentido y las convierte en una expresión universal de sentimientos y del drama, que es al final el drama del Vía Crucis. Esa exposición incluía una obra que, en mi parecer, marcó algo muy importante en la carrera de Belkis, y es el concepto de la ascensión al cielo, el concepto de cuando el espíritu realmente se libera después de haber pasado por el Vía Crucis terrenal, ese espíritu es el que siempre vuelve. Esos son como los valores que quedan, esos son los valores espirituales que siempre mueven a las comunidades, que mueven y que deben mover en beneficio de la salud, la integridad del ser humano. Por suerte tenemos de una manera muy sintética la representación de la última parte de la obra de Belkis Ayón. Es la que realizó básicamente entre 1997 y 1998, hasta meses antes de su suicidio en 1999. En esa época Belkis estaba trabajando profusamente, pero de una manera diferente. Ella estaba trabajando después de haber hecho las gigantescas obras instalativas con planos inclinados, con escala humana, con carácter escenográfico. Belkis de pronto reduce el espacio físico de su grabado. Se concentra quizás en no más de 70 por un metro, hablando en centímetros, y dentro de eso reduce el área impresa. El área impresa es un círculo. Esos círculos los repite en todas las obras de este periodo. Yo como curadora, en una visión un poco externa, si se quiere, a pesar de mi cercanía con ella, observaba que Belkis estaba cambiando morfológicamente su obra, pero suponía que se trataba de un periodo de experimentación. Nunca pude imaginar, como nadie de los que las rodeábamos, de que estaba cerrando realmente, literalmente, el círculo. Aquí está Sikán, pero era más que Sikán Belkis. Los títulos de las obras no lo indican. Hasta una pieza final de ese periodo, que es esta que hemos puesto en este recorrido individualmente por su fuerza, que se llama Déjame Salir. En este círculo está Belkis, están sus manos, está ese espacio, ese hueco negro del cual la figura trata de salir, del cual Belkis trata de salir. Las razones probablemente que la condujeron a su última decisión están en estas obras. Estamos hablando de un proceso interno, un proceso angustioso del cual ella necesitaba realmente salir.
Bueno, estamos ahora en un espacio que es el corazón del Estado Mayor, de donde se genera absolutamente todo, del State Belkis Ayón, de la casa familiar. O sea, todos en esta familia y los que estamos a su alrededor vivimos en función de preservar lo que en este cuarto de 3 metros por 3 metros existe. Y es todas las matrices, todas las impresiones que pudieron ser a lo largo de estos años rescatadas y traídas nuevamente a Cuba, todo lo que Belkis conservaba, todos sus libros, están sus premios, memorias de sus viajes, la parte más íntima de la vida de Belkis Ayón. Ah, porque aquí están las piezas de estas que en el pasillo están colocadas de ese periodo entre el año 86, 84 al 87, antes de la graduación de Belkis, bueno, parte del periodo de graduación de Belkis. La familia ha hecho desde 1999 hasta acá una labor increíble para, en las condiciones nacionales, no solo de clima, sino también en las condiciones económicas, lograr mantener esta obra en perfecto estado. Esto es lo que permite la labor de promoción de la obra de Belkis. Están todos los bocetos. Belkis no dibujaba mucho previamente, hacía muy pequeños bocetos en libretas de notas, porque los bocetos básicamente llevan las anotaciones de qué tipo de material iba a usar para hacer la matriz. Y aquí está la matriz de Déjame salir. Vamos a ponerla aquí. Nos estamos dando, yo me estoy dando el lujo de tocarla. Déjame salir, esa pieza de final de su carrera que vimos afuera en versión holográfica. Aquí está su versión de matriz. Es una, como pueden ver, es una estructura bastante sólida debido a que las partes traseras tiene una base de cartón y sobre ella comienzan a adicionarse los distintos materiales que usaba, que al final se reducen a distintas calidades de papel, algo de pigmento, como digo, para lograr texturas, mucha incisión en esos pigmentos, y simplemente estamos hablando de una estructura que, en mi opinión, desde este momento se convertían en piezas escultóricas. Pienso que con este recorrido que hemos hecho tienen la oportunidad excepcional de ver a una Belkis Ayón que está detrás de ese velo del mito con que absolutamente se ven las exposiciones, porque han entrado en el espacio privado de la creación de un artista.